Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente en otros países al calibre 18, y un abalorio. En este caso se trata de jade rosa, jade que no cuarzo, Hay muchas piedras, yo no voy a mentir. Tengo la factura y demás, ¿no? Y ya sabéis, los que me seguís, ¿no? Que donde se compran, que hay la mayoría de los sitios. Bueno, voy a cortar aquí 50 centímetros de alambre de 1 milímetro. Si nos sobra o nos falta, pues ya os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y aquí voy a... aquí voy a doblar, aquí voy a dejar, vamos a ver, los tiquismiquis. Aquí voy a dejar unos 6-7 centímetros aproximadamente, a ver, 7 centímetros de margen aproximadamente. Y voy a hacer aquí un pequeño doblez. Y ya podemos apartar la regla. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues el cabo más largo es el que voy a utilizar. Voy a usar el más largo. El cabo más largo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis que le he hecho aquí una curvita. Bueno, vamos a poner derecho para que ustedes puedan verlo mejor. Primero lo he doblado a 90 grados. Y luego le he hecho aquí una curvita porque aquí vamos a comenzar a hacer una espiral, y este cabo va a quedar para hacia atrás, ¿de acuerdo? Vamos presionando, depende de la espiral que queremos y demás. Siguiente paso. Bueno, esto va a quedar a 90 grados la espiral con respecto al cabo. Pues insertamos el abalorio en este otro cabo, en el que ha quedado recto. La espiral va a quedar aparte. Y lo acoplamos bien. Y ahora sí, ya podemos tirar de la espiral para un lado, para otro, abrir más, menos, como le guste a cada uno. Y seguimos bordeando el abalorio. Agarramos aquí por el centro y el cabo entre dos dedos. Y ahora por eso os digo que la medida es muy relativa, ¿no? Porque la cantidad de vueltas que ustedes quieren darle, pues también es cuestión de gusto, ¿no? Y si el alambre es más grueso, más fino o es diferente, pues también va a cambiar la medida. Por eso, ante la duda, y yo no soy la única que os lo dice, que lo sé, que tengo más amigas en YouTube que además son muy buenas, os dicen, ante la duda, corta más. Y os lo dicen muy a menudo, Sin duda esas son buenas maestras, no os están engañando. Enrollamos aquí, ¿veis? Hasta que alcanzamos el cabo. Procuramos tener la misma distancia entre una vuelta y otra, pero tampoco es necesario. Es cuestión también del diseño que prefiera cada uno. Bueno, pues ya tenemos aquí. Vamos a darle aquí una vuelta para que quede bien agarrado. aquí ya va a quedar bien sujeto, aquí ya va a quedar bien sujeto, y lo siguiente que vamos a hacer es entorchar el alambre. Entorchar quiere decir girar sobre sí mismo. Girar sobre sí mismo es entorchar. Luego esto lo podemos hacer de manera manual o con el alicate, como a cada uno se le dé mejor y se apañe mejor. Incluso con un taladro, que sé que muchos tenéis herramientas, pues bueno, si la tenéis y queréis utilizarla, pues está muy bien usar un taladro. Igual que estoy haciendo así, podéis cortar un cabo más largo y podéis enrollar sobre sí mismo. Y luego ya lo que enrollemos depende de la medida del alambre que vayamos, de la medida del anillo que vayamos a realizar, ¿eh? Yo os recomiendo que no tapéis mucho la piedra con las vueltas, ¿eh? Que lo enrollado más bien sea al final como sujeción, como base, para que no se vea. Ahí va. Pero bueno, cuestión de gusto, para que no se vea cómo empieza y demás. Cuestión de gusto, como siempre. Mira, a mí me va mejor así, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Vemos que tiene la misma presión de principio a fin. Bueno, pues vamos a ir ahora midiendo. Yo sé que aún quizás sea un poco corto. Pues ya podemos utilizar el mandril. Por eso vamos a doblar primero. Aquí, a ver. Vamos aquí a doblar primero a 90 grados para que quede nuestro abalorio recto. Va a quedar muy en relieve, pero va a tener una cosa muy buena, que no se va a salir. No se va a salir de su sitio. Vale, bueno, ya depende de la talla de cada uno. En este caso habría que darle, como veis, un par de vueltas más. Ya no vamos a deshacer el círculo, sino que vamos a seguir girando aquí. Y ahora sí, no sobra. Bueno, abrimos esta parte. Abrimos esta parte y enrollamos aquí a la base. Y la otra en dirección contraria. Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí bien sujeta nuestro abalorio es muy grande, no lo hemos tapado demasiado porque se trata de una piedra natural. Y podemos sacarlo del mandril. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dar aquí unas vueltecitas en el aro. Como veis, 50 centímetros, pues está bien. No es mucho ni poco, está bien, porque si no luego no podréis tirar de la punta. Va a estar muy duro, ¿no? Pues igual, aquí igual. Enrollamos aquí por el interior del aro. Podemos aquí seguir enrollando tal cual o hacer unas pequeñas espirales. Yo en mi caso voy a dar aquí 4 vueltas, 3 y 4, para realizar unas pequeñas espirales. Me voy a asegurar de que esta parte de la base sea muy cómoda, porque es lo que va a ir a la piel, ¿no? Bien, vemos que sí, está todo muy lisito. Pues aquí igual, una vuelta más y listo. Como hemos girado en el mismo sentido, pues nos vamos a encontrar con que podemos cortar los dos cabos a la vez. Podíamos haberlo hecho al contrario, ¿no? Pero a mí me ha venido así mejor. Yo solo os doy la idea, vosotros está mejorarla, ¿eh? Que sí, que se puede mejorar, que no hay pega ninguna en mejorarla. Eso me alegraría mucho. Pueden enviar sus fotos de los trabajos realizados a partir de los tutoriales de El Taller de Bellanoche a la página de Facebook El Taller de Bellanoche por mensaje privado con su nombre en la fotografía. Subiré las fotos que vea que la estructura no corre peligro, quiere decir que yo me asegure de que eso no se va a desmontar ni va a dar problemas ninguno. Espero que lo entiendan, ¿no? Pero es una página que, además de ser un blog personal, ha de ser ejemplo, ¿no? Ha de ser ejemplo, y si otra persona lo ve, pues quizá lo haga mal sin darse cuenta. Bueno, pues aquí vamos a hacer una espirales aquí en los dos lados. Como veis, van ahí las dos hacia el interior. Va a cortar aquí un poquito para que quede más pequeñita. Es mi forma de hacer la espiral más cerrada, aunque no me gusta cerrarla del todo. Ya sabéis por qué, los que me conocéis. No creo que no es muy buena idea, pero bueno, depende para qué trabajo. Aquí igual. Bueno, pues vamos a poner aquí de pie el alambre para poder acoplarlo mejor luego. Y con este igual inclinamos aquí un poquito y colocamos de pie. y ahora aquí ajustamos bien a la base del abalorio. Y al aro. Y obviamente nos tiene que quedar a la misma medida. Bueno, como el aro está muy pegado y se ha metido aquí en el borde de la vuelta, pues esta espiral no tiene por qué dar problema a la hora de engancharse y demás. Vamos a meter aquí en el mandril de nuevo. Podéis hacer el mismo trabajo con bolas más pequeñas, ¿eh? No hay problema en ello. Si te hablo mucho que os gustan los anillos grandes, sobresalientes y demás. Y este es muy muy bonito y muy seguro. Obviamente no se va a salir porque fijaos todo lo que lleva, ¿no? Y qué fácil es. Espero que os guste este vídeo. Si os gusta, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Al darle a la campanita se abre un menú, todas las notificaciones para que te avise cuando suba un vídeo. Muchas gracias y hasta otra.